Recibí una carta de Pedro Salmerón, al que estimo mucho, lo considero un historiador de primer nivel. Pero resulta que lo propusimos para embajador y, como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó. La Cancillería panameña ya manifestó su oposición a la Cancillería mexicana por los canales diplomáticos que corresponden. Que porque estaban en desacuerdo en el ITAM. Y quiero recalcar algo en lo cual el presidente miente también. Dice que las denuncias son solo de mujeres del ITAM. Sí. Eso es falso. Las denuncias han venido de militantes de Morena, de estudiantes de la UNAM. Estamos viendo un patrón. Ya les vamos a dar a conocer el documento que envió y que nos pedía que no enviáramos la solicitud de beneplácito. Pero nos mandó una carta, Pedro, porque se hizo un escándalo. Imagínense si no existe una denuncia formal. Miente, miente. Nada más por la campaña de linchamiento encabezada por Denise, ¿cómo se llama la señora? ¿Denise? Ya, no sea payaso. Acusándolo de acoso sexual. Que al saber que se había presentado una denuncia formal, simplemente renunció para evitar la investigación y la sanción, perdiendo 15 años de antigüedad, perdiendo su pensión, perdiendo sus derechos laborales. El presidente también ya se erigió en un tribunal. Como es de los suyos, ya lo encontró inocente. La cercanía personal de Salmerón con él y con su esposa se ha vuelto un certificado de impunidad. Y quisiera recordarle a él, a la audiencia, que el caso no es nuevo. Las denuncias no surgen ahora. Las denuncias vienen de hace más de 2 años. Cuando Salmerón me retó a debatir al programa de Carmen Aristegui porque rechazaba las acusaciones, yo llegué acompañada de alumnas del ITAM que fueron a dar la cara, a confrontar a quien las había acosado. Él no llegó. Pedro Salmerón afirma que miento al afirmar que se fue del ITAM por denuncias de acoso. Yo solo repetí lo que él mismo reconoció en la carta de renuncia a la institución. Él mismo admitió que se iba por esa razón. Están aquí las alumnas del ITAM que las recibimos y con enorme gusto, y una circunstancia que ha derivado de una solicitud de réplica por escrito de esto que ocurrió en este programa, y por lo tanto nos vemos obligados a escuchar las voces que quieran hablar al respecto, incluyendo la del personaje central que ha declinado su posibilidad de exponer aquí lo que tenga que decir. Y el hecho de por sí es algo muy difícil estar viendo las noticias, feminicidios diario, como Ingrid, Fátima, y luego volver a ver que un acosador está diciendo que es mentira, ¿no? Y que la palabra de una alumna no vale nada. Entonces yo creo que de nombre de mis compañeras es súper humillante volver a revictimizarte, porque alguien no te cree y alguien por su cuestión de poder está asumiendo que él tiene razón, porque esta es la estructura machista en la que hemos vivido. Entonces Pedro, de manera muy sensata, responsable, ya había pasado otra cuando dio una opinión sobre lo de la Liga 23 de septiembre, y sin duda, ¿sí?, hay un componente conservador en todo esto. ¿Está usted loco? Sin duda. Tú necesitas un psicoanálisis. Entonces, me envió una carta, ¿no la tienes? Sí, la carta está fechada en Guadalajara, Jalisco, 30 de enero del 2022. 2 horas después. El actual linchamiento ha rebasado nuestras fronteras. 20 minutos después. Agradezco sus palabras y su defensa. Su amistad y su confianza son para mí mucho más importantes que cualquier cargo o empleo. Mucho, mucho más tarde. Atentamente, doctor Pedro Salmerón Sanginés, historiador. Y ya, vamos a buscar la forma, a ver si no se enojan los conservadores de utilizar los conocimientos de Pedro en otro campo. No habrá amiguismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. A mí me gustaría que nos ayudara mucho en todo lo que son archivos. Me gustaría que fuese mi asesor para hacer en presidencia una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México. O cualquier otra actividad histórica que él quisiera, ¿no?, aceptar, porque también ya les informo que vamos a proponer como embajadora para Panamá a la senadora suplente, Jesusa Rodríguez. Válgame Dios. Ella va a ser. Recuerda que cada vez que comas tacos de carnitas, estás festejando la caída de la gran Tenochtitlan. Porque nos toca a las generaciones actuales defender el maíz, así como nuestros ancestros fueron hasta el inframundo para traérnoslo a la boca. Tendremos que ir al inframundo para alejarlo de la boca insaciable de las transnacionales. Pero no debemos olvidar en el Día de la Mujer a las hembras de todas las especies. Todos somos iguales, todas
somos iguales. Las vacas, las puercas, las burras, todas las hembras somos iguales. Si lo acepta el gobierno de Panamá, si da su beneplácito, la embajadora de México en Panamá. Bueno, muchas gracias. Adiós, adiós.